Esta tarde de jueves, y es el especialista en primer grado en dermatología del Policlínico 13 de Marzo, el doctor Solén Rodríguez. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un placer. Y estaba anunciando ya en la presentación de la revista que hablaríamos de enfermedades dermatológicas que muchas veces no conocemos bien su etiología, no conocemos tampoco cómo tratarlas en casa. Y a veces hasta incluso cometemos algunos errores de procedimiento que si bien quizás pueda que no nos empeoren, pero tampoco nos van a resolver. Quisiera entonces hablar de cuáles son esas principales enfermedades de la piel que pudieran evitarse desde el hogar y que también son de preocupación de nuestra familia que está ahora en casa viendo la revista. Pues sí, son muchas las enfermedades dermatológicas que afectan a la comunidad que nos rodea. Pero las enfermedades infecciosas son las que provocan mayor preocupación en la población cubana porque se afecta a un mayor número de personas dentro del núcleo familiar. Sobre estas enfermedades infecciosas es bueno destacar que hay un grupo variado, provocadas por virus, provocadas por bacterias, provocadas por hongos y por otros parásitos dentro del grupo que conocemos nosotros como las ectoparasitosis. Ahora, dentro de estas enfermedades, ¿cuáles pudiéramos citar que son las que suscitan más preocupación en la familia, teniendo en cuenta los que van, es decir, los casos que usted recibe en su consulta ahí en el Policlínico 13 de Marzo? Hemos notado en consulta que con mayor frecuencia son las enfermedades provocadas por ectoparásitos, en este caso las escabiosis, que son de alta incidencia en las consultas dermatológicas. Es una enfermedad. En este caso, la escabiosis es una enfermedad provocada por un parásito que se llama Sarcoptes escabiei. Es un ácaro. Es un ácaro que es muy fácil de tratar, pero que tiene alta contagiosidad. Significa que es muy fácil de transmitir de persona a persona. Es un ácaro muy resistente. Fíjese que en superficies de lona, como la que estamos sentados, puede vivir el ácaro hasta 36 horas. Y en una superficie de tela, el ácaro puede vivir cerca de 72 horas. Es decir, que una persona que está expuesta a la enfermedad se contamina él y contamina a los miembros de su familia. Hace mucha resistencia a los tratamientos causados por los pacientes porque los pacientes toman alternativas terapéuticas que ellos entienden o que reciben de sus familiares y no asisten a la consulta para la consejería adecuada y el tratamiento adecuado. Incluso en este caso, doctor, pudiéramos citar que es como práctica muy común, ahora que hay mucho más acceso a los datos móviles y casi todo el mundo pues tiene su dosis de curiosidad con Google, vamos a googlear, como se dice en este argot de las redes sociales y de la informática, para saber cómo tratar mejor una enfermedad, a veces por temor ir al médico o por pereza quizás, nos puede haber pasado cualquiera en casa. Y entonces cualquier receta, a veces vamos a un sitio en el cual no está certificado, no es un sitio oficial de medicina en que usted pueda decir, bueno, ese consejo. A veces incluso hasta vemos influencers que se atreven a dar consejos de salud sin a veces tener un basamento científico. ¿Qué recomendación tiene para estos casos, además de ir a la consulta, cómo se trataría realmente de una manera efectiva la escabiosis? Bueno, tienes razón. Los influencers son personas que hacen búsquedas y la transmiten a sus seguidores. Las personas que hacen búsquedas en las redes sociales no buscan sitio seguro. Para las búsquedas hay sitio seguro y hay documentación oficial que pueden buscar. Sin embargo, no conocen los mecanismos para este tipo de información. Yo les recomiendo a las personas que ante cualquier situación, cualquier eventualidad en la piel, lo que deben de hacer es asistir a la consulta médica. En el caso específico de la escabiosis, debe ser tratada con escabicidas, que hay un grupo importante de medicamentos que se aplican a la piel. Sin embargo, muchos de estos youtubers, muchos de estos personas, de estas personas que tienen blog en internet, recomiendan inclusive hasta medicamentos que son utilizados fármacos en veterinaria, que son totalmente imprudentes usarlo en la piel. Las alternativas terapéuticas que utilizan con medicina verde no habitualmente suelen tener buenos resultados y como consecuencia provocan irritación en la piel y además pueden provocar dermatitis de contacto.
Sí, porque a veces decimos, bueno, vamos a hacernos prepararnos unas hierbas, vamos a hervir algunas hierbas que son muy tradicionalmente muy conocidas por la población. Oye, date unos cajazos con esa hierba que así usted va a resolver, pero resulta que la persona, el paciente, por quedarse en casa y seguir estos consejos que no son los más adecuados y atinados, pues entonces ven que no mejoran y sucede entonces, como usted decía, el padecimiento se va expandiendo por la piel. Hábleme de esto, de cómo se va, porque sabemos que la escabiosis, si bien no solamente es muy molesta, sino también que se va extendiendo por áreas de la piel hasta que hay un momento que es casi insoportable. Es correcto. Mira, es curioso que muchas personas tienen el síndrome de la negación, porque no conocen la sintomatología adecuada, no conocen el cuadro clínico y suelen negar la escabiosis. Tiene una sintomatología que es variada y muchas formas clínicas de presentación. En el niño es una forma, en el adulto es de otra forma, y en los hombres y en las mujeres tiene áreas de predilección. Voy a citar algunos ejemplos para que pueda conocer el televidente cómo se presenta. Es un polimorfismo lesional dado por lesiones que suelen ser con eritema, con pápula, con costras, que habitualmente le llamamos postillas. Y en el niño suele presentarse inclusive con microvesículas. En el hombre específicamente tiene áreas de predilección como los genitales masculinos. Tiene áreas de predilección como región preaxilar, los muslos, región glútea. En la mujer tiene predilección específicamente por zonas de los senos, zonas del pezón y la areola mamaria, la región habitual, los muslos, miembros superiores, miembros inferiores, cara extensora de los miembros, espacios interdigitales. En los niños es curioso que afecta cuero cabelludo, la región geniana, la región de la cara específicamente, el tronco. En las mujeres, la región periumbilical. Ves que tienes lugares específicos de afectación. Y ante esa situación, que está aparejada a un prurito, una picazón intensa, que tiene como horario de predilección el horario nocturno y el horario de la mañana. Qué bien. Ahora, entonces, el tratamiento, ¿en qué tiempo pudiera ser eficaz un tratamiento escabicida? Porque muchas personas a veces intentan varias fórmulas, no lo logran y a veces se crea esta desesperación, un desánimo, oiga, pero no mejor, porque incluso he leído que aunque usted ya llegue a eliminar el ácaro de su cuerpo, pero todavía las lesiones mantienen la sintomatología, estoy hablando de la picazón. Es correcto. Resulta que los escabicidas son totalmente efectivos. Sin embargo, las toxinas que provoca el parásito, es decir, su cadáver que aún permanece bajo de la piel, sigue generando toxinas y produce un prurito que se extiende después de haber el paciente terminado el proceso de tratamiento y produce algún malestar, inclusive dudas en las personas, porque ellos notan que después de haber cumplido el tratamiento, que dura 7 días, con varias alternativas terapéuticas, la mayoría de las literaturas hacen referencia a un primer y un séptimo día de tratamiento que pueden especificar en la consulta. Ahora bien, el prurito puede permanecer un poco más, al menos una semana más, inclusive las lesiones en el cuerpo pueden permanecer un poco más. En el caso del hombre es muy molesto porque aparecen los nódulos escabiósicos en los genitales masculinos y le persisten por más de una semana. Oiga, pues entonces muy interesante la explicación de nuestro dermatólogo que nos está acompañando hoy. ¿Qué otra afección, qué otra infección dermatológica pudiéramos citar que es de las que ha tenido mayor incidencia en la consulta recientemente y que pudiéramos verlo como tendencia para que así la población pues sepa cómo también manejar una situación que esté ahora mismo afectando a nuestra población bayamesa y granmense? Claro, por el clima, por la temperatura, por la humedad, por las condiciones ambientales, por el estilo de vida de nosotros, nos ocupa a tener mucha sudoración, a usar calzados oclusivos, a ser vulnerables a enfermedades provocadas por hongos. En el caso de las más comunes son las micosis superficiales, la tiña corporis, la tiña pedis, la tiña capitis, son hongos superficiales que afectan mucho a la población. Y me refiero, por ejemplo, a enfermedades que vulgarmente en la calle se les conoce como empeine. El empeine. El famoso empeine. O el famoso herpes, que habitualmente conocemos a los televidentes que mencionan en las consultas este tipo de enfermedades provocadas por hongos.
este tipo de enfermedades tiene un tratamiento específico, como son por hongos, llevan tratamientos antifúngicos. Exactamente, antimicóticos, que según el tipo de gravedad pueden ser tratados y la exposición de el tiempo de exposición del paciente con la enfermedad puede ser tratado bien tópico o bien por vía oral. No es prudente que el paciente esté tomando conductas propias terapéuticas, que hemos visto pacientes que más bien han provocado dermatitis de contacto por intentar alternativas, por el conocimiento de la familia que le ha transmitido y el consejo de los vecinos, inclusive, que dicen, yo tuve algo parecido, suelen decir, aplícate este mismo tratamiento, pero no, es imprudente. Lo que deben de hacer el paciente es asistir a nuestras consultas, que están habilitadas en todos los policlínicos. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Es un tema muy amplio, hubiéramos querido dar mucha más información. Bueno, sabemos que tenemos otros temas que tratar acá y, bueno, qué interesante que hayamos podido hablar de esto, y espero que la población también así lo esté recibiendo en casa ahora en esta emisión de jueves. Es un placer tenerlo por acá, bienvenido. Gracias. Uno de nuestros dermatólogos, aparte de la doctora Yanie, que ha estado igualmente por acá con nosotros en otras emisiones. Le esperamos en próximos espacios de la revista para seguir conversando sobre enfermedades de la piel que tan comunes son en nuestra población. Vamos a hacer una pausa y luego seguimos con otro de los segmentos de la revista.